Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué cantas? Una cosa que más. A ver. Hola, bienvenido. Hola. Paso. Mira, esto estaba en un árbol de jardín. Ya. Paso. ¿Qué tal el café? Muy bien, cansado, sí, qué bueno. Ya estamos aquí, yo quiero sacar. Qué ganas, bienvenidas. Pues gracias. ¿Qué tal? ¡Ay, Enrique! ¡Bienvenido! Aquí estamos, muchas gracias. 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 Ahora que ya estamos todos, vamos a comernos esta tarta tan deliciosa. Siempre ha sido una cosa sin arrepentimiento. Sí, sin arrepentimiento. ¡Qué buena pinta tiene! Esta Camila cada día hace las tartas más vistosas. Todos queremos tarta, ¿verdad? A ver si hago 5 trozos iguales. Te costará hacer los trozos iguales. ¿Por qué no tienes costumbre? Además, ¿no tendrías que hacer 6? Nuestra argentina favorita también querrá comer un trozo de su tarta, ¿no? Seguro. Creo que Camila está adicta de azúcar. ¡Qué buena casualidad! Y yo adicta de amor. Que es una bonita forma de decir que nadie me quiere. ¿Por qué dices eso? Yo sí te quiero, tío. Hoy no quiero discutir. Todos los que estamos en esta mesa hemos aportado algo. Sí. Mamá ha traído los cubiertos para arrasar con la tarta. Tú has traído las servilletas para no dejar rastros. Y yo nada. Solo mi tío el guapo ha traído café rico rico para compartir. Tú me dijiste que no trajera nada. Solo las ganas de comer. Y eso es lo que he traído. Eres mi invitado y con eso basta. Y tú deja de meter ideas estúpidas en la cabeza de mi hija. ¿Yo? Pero si yo... ¿qué he dicho? Enrique, Alicia solo ha dicho lo que ve. Yo no he necesitado decirle nada. Tu hermano está tardando en acusarme de negociar con el gobierno de Chile la entrada de tu empresa. ¿Cómo mola que papá esté en el gobierno, mami? Ya sabemos cómo actuáis. Yo solo hago mi trabajo. Llevar el desarrollo y el crecimiento a esos países. El único crecimiento que impulsáis es el de la cuenta de resultados de mi hermana y de aquí, su socio. Me voy. Hay que joderse con el triunvirato este. ¿Pero qué pasa? Dile a Camila que le he dejado mi trozo de tarta al plato. Yo sé perfectamente lo que necesita mi pueblo. Bebe. Te pasará mejor. Tendréis que resolver lo de la mejora de las carreteras de acceso a las subestaciones hidroeléctricas. Tranquilo, desde la empresa hemos presentado un proyecto de cooperación para la mejora de las comunicaciones de los pueblos indígenas. Ahora que nos tratáis como ejes. Dile a Camila que venga a recoger este desastre, por favor. ¿Por favor que venga o por favor que se lo pida? No seas insolente, cariño.